Bon dia, buenos días. Benvinguts a aquesta magnífica sala de l'edifici modernista de Sant Pau de Barcelona, una joia de la nostra ciutat. Des d'on avui, durant tot aquest matí, dialogarem al voltant de l'aigua amb algunes de les veus més autoritzades de la matèria. Cuanto al modelo, nos da igual que sea público, hay empresas de gestión de agua que gestionan muy bien, que sea privado o que sea público y privado. Lo que queremos es que haya una buena regulación y unos buenos planes y objetivos para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Tratándose del agua, de un bien esencial, público por su propia naturaleza, hay que cumplir con principios inexcusables, como es el de una regulación exigente y rigurosa, con vocación de estabilidad en el largo plazo, que permita una gestión absolutamente transparente y un mayor y mejor control público de todo el ciclo del agua. Además de ese monitoramiento global que yo referí, es muy, muy importante que los países establezcan sus propios mecanismos de monitoreo y vigilancia en cuanto a los ODS. Y preferencialmente, para agua y saneamiento, el monitoreo debe se dar en nivel local. Agua y saneamiento es esencialmente un servicio de carácter local, municipal. En los próximos años el gran avance tiene que ser en integrar diferentes profesionales de diferentes áreas, que cada uno aporte su granito de arena y con eso consigamos dar un gran paso. Debemos continuar apoyando a los operadores de agua. La presión a la que están sometidos los operadores es enorme, necesitan mucho apoyo, capacitación, educación, formación, apoyo económico, financiero obviamente, y también apoyo institucional y político. Cuando todo esto se dé a pequeña escala, pero que todos estos apoyos existan, empezaremos a solucionar el problema del agua. Para que muchas de estas cosas que ahorita platiqué de los posibles conflictos y manejos lleguen a ser un derecho, va a tener que pasar muchísimos años y para eso vamos a tener que ayudar a la gente a conocer qué es la seguridad hídrica, qué implica, que tenemos que ir más allá del servicio del suministro, del agua y el saneamiento a la gente. No estamos siendo capaces de informar. Estamos hablando por un lado del reconocimiento de un derecho humano y por otro lado, la información que le llega al ciudadano es una información meteorológica o sobre discusiones a priorísticas, maniqueas, sobre la titularidad del modelo de gestión, en lugar de hablarle de la seguridad hídrica de medio y largo plazo, la necesidad de adaptarse al cambio climático, de aumentar los niveles de resiliencia frente a sequías, escasez, inundaciones, el imperativo de mejorar la calidad de las aguas, la importancia que tiene la diversidad biológica de los ecosistemas acuáticos para mantener una serie de actividades humanas.